Chicos, sé que no grabé video porque, bueno, no tenía internet y me enteré de la polémica tarde. Sí, muy tarde me enteré. Quise hablar de esto porque este tema sí me interesa muchísimo, es en serio. En este video hablaremos de Nemo y sobre el accidente que tuvo acerca de su rostro. Sí, de su rostro, su identidad. En este canal ya habíamos hablado de ella y sobre lo intrigante que es saber quién es Nemo. O sea, que cómo es su rostro, cómo es su apariencia, solo eso. Y bueno, es que en este caso sí se reveló un poquito, pero no es como nos lo habíamos imaginado. La verdad es que de pasar a tres personas que sabían cuál era la identidad de Nemo, a todo internet, que ya estamos así de cerca de ver el rostro completo de Nemo, es una locura. Y bueno, Nemo ya debió haber prevenido esto, porque el riesgo de salir a grabar afuera, creo que ella ya debió prevenir tal accidente, porque no solo pudo haber sido la cámara frontal, también pudo haber sido un espejo, o bueno, no lo sé. El punto es que ella recibió mucho hate después de tal accidente. La verdad, al ser una persona pública, sí o sí tendrá hate. Los haters van a buscar cualquier ángulo para tirar más hate. Así que así son las personas. Nemo al rato publicó una foto de ella misma, donde mostraba su rostro, bueno, con una mascarilla. Y algunas personas hicieron la clásica de buscar imágenes así en internet diciendo que esta chica es Nemo y lo afirmo, cosas como esa, la clásica. Pero en este caso buscaron fotografías de modelos y decir que las de las fotos eran Nemo. La verdad que eso no era cierto. Sois unos delincuentes. Unos delincuentes de mierda, eso es lo que sois. Unos delincuentes, una familia de delincuentes, de falsificadores. No sabemos cómo es el aspecto físico de Nemo. Solo tenemos la mitad de su rostro, así que no podemos decir que tal chica es Nemo solo porque tiene pelo castaño y ojos así, ojitos, ojos redondos y una mascarilla. A ver, después de lo que pasó, sí ha recibido mucho hate, así, insultos, todo ese tipo de cosas, y Nemo se ha sentido mal. Y una gran cantidad de personas estaban apoyando a Nemo sobre esta situación. Como saben, ella es anónima en internet, así solo la conocemos a través del avatar que tiene. La han apoyado y eso demuestra lo bonito de la comunidad, así que se ha formado con el tiempo. La comunidad VTuber y la gente que lo apoya, sus fanáticos y sus seguidores. Al publicar las imágenes sobre su rostro, bueno, parece que fue una acción desesperada, porque eso de mostrar su identidad es obviamente algo serio para alguien anónimo. Y se comprende. La verdad, ella ya debió prevenir esta clase de accidentes. Ahora, existen opiniones que dicen que este accidente fue planeado, y creo que puede ser una posibilidad. El rostro completo de Nemo supongo que se revelará a todo internet dentro de un tiempo. Eso supongo, porque ya le vimos la mitad del rostro, así que ¿para qué ocultarlo? Pero eso de mostrar su identidad ya es decisión de ella. Quiero decir que no soy fanático, solo soy un seguidor. Además, ni siquiera sé utilizar Twitch para ver sus streams y todo ese tipo de cosas. Solo soy un seguidor que le gusta ver los videos de Nemo con su hermanita menor. Quiero agradecer a todos ustedes que decidieron suscribirse a este canal, porque la verdad me están subiendo la autoestima. Pero si es que esto escala a algo más grande, ojalá que no se me suba la cabeza. Así que ustedes están aquí para darme un putazo si es que se me sube la cabeza. También quiero agradecer por el pequeño spam que me hizo Nankid en uno de sus videos. El spam fue porque hice un rediseño de su avatar con mi estilo de dibujo, y lo bueno es que sí le encantó y me da mucho gusto, es en serio. Supongo que haré avatars gratis a los usuarios que me caigan bien o a los usuarios que lo necesiten. Pueden seguirme en Instagram, donde pueden ver los dibujos que hago o fotografías que tomo en Minecraft, así es algo que estoy probando. Y en TikTok, donde subo memes, así, memes que se me ocurren. Y bueno, hasta aquí yo llego. Gracias, soy Atop111 y nos vemos para la próxima. Bye bye. Otra cosita es que también estoy pensando poner gameplays de fondo, o no lo sé, poner un gameplay en ese cuadradito de ahí o un gameplay de fondo. Ustedes avísenme.